joven y toda una joyita en el mundo de Lampa. Se trata de William Giovanni Pesantes Tenorio, de 26 años, inmerso en los delitos de extorsión y robo agravado. Este sujeto figura como uno de los delincuentes más buscados por el Ministerio del Interior y se ofrecía una recompensa de 15,000 soles, pero ni siquiera esto impidió que fuera liberado. A través de sus labores de inteligencia, los agentes del Grupo Terna lograron capturarlo en el cercado de Lima. Los agentes policiales se percataron que se trataba de uno de los 49 delincuentes más buscados por la policía, siendo trasladado a la comisaría de Cotabambas. Lo increíble es que las autoridades tuvieron que liberarlo, ya que en el sistema policial, William Pesantes contaba con levantamiento de orden de captura. Esto gracias al juzgado penal liquidador de Huancayo, ciudad donde también era buscado. Lo llamativo es que ocurrió el 3 de agosto y William Pesantes Tenorio fue incluido en la lista de los más buscados que fue publicada esta semana. La requisitoria está vigente. Si eso ocurrió el día 3, tenía una requisitoria vigente por robo agravado. Las requisitorias se van renovando cada 6 meses y estaba vigente la requisitoria por robo agravado. Esta vence el hoy y se vuelve a renovar por 6 meses. ¿Cuándo se renueva? ¿Hoy mismo? Eso se renueva hoy mismo, ¿no? Pero la renovación proviene por parte del juez. Entonces, pero lo que también está claro es que tenía una requisitoria por extorsión que vence el 19 de enero del próximo año. Por lo tanto, no existe razón alguna para que ningún juzgado realmente le levante, le dé la libertad porque la requisitoria está vencida. Está claro que las requisitorias, en ambos casos, al momento que se produce este levantamiento o se le entrega la libertad, se le deja ir nuevamente a este señor Pesantes, con gran suerte para él y para desgracia nuestra, fue una decisión equivocada. Ahora solo queda esclarecer quién lo dejó libre y ordenó el levantamiento de captura. Lamentablemente uno tiene que empezar a pensar mal, ¿no? ¿Cómo es posible que...? Porque además hay un sistema y esto se puede consultar en línea. Y aparte en línea también existen teléfonos, una serie de otros temas más. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Es algo que, a mi modo de ver, debe ser investigado por los órganos competentes del Poder Judicial.